Señor. Señor. Hola, buenas. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal? Hola, señor. Bien. Oiga, señor, hemos visto que usted anda vendiendo por ahí, ¿no? ¿Usted sí, es la que vende ropa? Sí, vendo. Sí. Vendo chacharitos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo fue la venta hoy? Pues, ay, ¿quiénes son ustedes? No, pues, le queremos una propuesta, pero pues, antes, ¿cómo? Sí, hemos visto que, por ejemplo, aquí tienen de los martes y usted se pone. ¿A poco sí, no? Sí. Sí, para que vea que se la conocemos. Así yo le he comprado, creo, y ni se acuerda de mí. Pero bueno, la cosa es esta. ¿Ahorita vienen de vender, señor, usted? Sí, vengo de vender. ¿Y cómo le fue el día? Pues, la verdad, ahorita ha estado todo bien tranquilo. Bien, ¿sí? Las ventas bien bajas. ¿Sí? ¿Todas ellas son sus hijas, señor? Sí, son mis hijas. Ok. ¿Y ahorita qué van a hacer? ¿Ya van para su casa o...? No, ¿qué crees? Que estuvieron las ventas bajas y con lo poquito que vendí, pues quiero comprar un poquito de ropa para mañana venderla. Tener más variedad. ¿Se compra la ropa y dónde la compra usted? Yo la compro, pues, igual en el tianguis. ¿Sí? Y la revendo. O sea que ahorita ya estuvo vendiendo, pero va a ir a comprar más ropa para sí, vender para mañana. Sí, le quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, no le voy a quitar nada y esa, no se asuste. Pero, ¿cómo cuánto vendió hoy? Si no es mucha indiscreción. Pues hoy vendí 80 pesos. 80 pesos. Porque están las ventas 80 bien pesos. Bajas. ¿Cómo ves? Es que le quiero hacer una propuesta, señor. ¿Cómo ves si le cambio todo lo que lleva para comprar ropa y toda la ropa que le sobró por esa caja misteriosa? Ay, no, muchachos. ¿Qué tal? Te estás burlando de mí. ¿Cómo voy a cambiarte eso por lo que llevo ahí? Ay, señor, sí. pero si no le compré un helado a mis hijas por comprar más ropa para ir a vender mañana. Y tú quieres darme una caja vacía. No, mire, ahí le vamos a explicar más o menos la cosa. Sí, ¿no? Vacía no está, señor. Sí, no le queremos hacer una broma de esas, ¿no? Vacía no está. Y eso, o sea, no la estamos comprometiendo a que nos diga que sí. Si quiere, ahorita nos vamos y no pasa nada. Pero déjele, le comento. A lo comentar. Mejor, ¿qué tal le conviene? Me va a elevar la cosa, señor. En esta caja misteriosa, señor, así como la ve toda colorida, adentro puede haber una de dos. Que le convenga mucho o que no le convenga. Ay, no, muchacho, tú te estás burlando de mí. No, porque se ve que no trae nada. No, mire, escuche. De que está algo, está algo. Por ejemplo, más o menos dice que tiene 50 pesos. ¿Y como 80 cuánto? ¿O cuánto nos dijo? 80 pesos. 80. Ah, ¿y como cuánto tiene ahí en mercancía usted? Ya si lo vendiera todo. Pues ahí yo creo que tengo como unos 50. Como son 50. Como 130, 150 como 130 pesos, o 150, ¿no? Exacto. Es que lleva la cosa, señor. Ve que elige una de dos. ¿Le puede convenir? ¿A qué me refiero? A lo mejor acá adentro, señor, imagínese que hay algo 2, 5, 10, 15, 20 o hasta más veces más caro de lo que trae ahí. Ay, no, muchacho, imagínate, como te dije ahorita, no le compré un helado a mis hijas y qué tal si me das, te voy a dar lo que traigo y no trae nada. Es que sí, es una de dos, ¿es eso? O a lo mejor algo que no le conviene. No, la abre y no hay ni para un helado. No venimos de mala fe, señor, se lo hicimos pues, con todo el corazón. Obviamente no le garantizo nada, pero siento que puede ser una oportunidad, señor. Mira, yo entiendo que a lo mejor se le hace bien raro, ¿no? Que llegamos cuatro personas de la nada y llegamos con una cajita misteriosa y eso, ¿no? Pero pues vemos que usted es muy trabajadora. Por ejemplo, yo le puse una pregunta, si no es mucha indiscreción. Si usted, póngale que vendiera todas sus mercancías, ¿en qué se gastaría usted ese dinero? Póngale que vendió los 80 que tiene ahí. Más lo que trae ahorita. ¿En qué se gasta ese dinero? ¿En qué se lo gastaría? Pues a lo mejor me lo gastaría comprando largo a mis hijas, pero ahorita lo ocuparía para mi renta. ¿Usted para su renta? Sí, ¿cuánto le cobran de renta? Me cobran 1,600. Ahorita ya tiene 4 días que no la doy. Y todavía debo del depósito. O junto a la renta o junto el depósito. Entonces ahorita, no, ustedes están jugando muy feo. No, ¿qué tal si yo les digo que sí, arriesgo lo poco que traigo y no trae nada? Pues no, ahí, señor, no, ¿cómo que no es eso? Yo, por ejemplo, aparte de todo lo que trae, ¿usted sí tiene como para juntar la renta o...? ¿Tiene algo más pues, en su casa? No, yo de ahí, de lo que yo voy sacando, por eso les comentaba que a mí me cuesta mucho, porque como les digo, voy saliendo de la parálisis, todavía me falta, me siento mal porque mis hijas tampoco están yendo a la escuela, no las puedo mandar. No pueden. ¿Ni una de las tres va a la escuela? No, ninguna. Y en esa parte yo me siento mal, ¿no? O sea, como madre me siento fracasada porque, o sea, mucha gente me dice, ¿no? Me critican que mis hijos no van a la escuela, pero se ve que se hace el esfuerzo. Realmente no, o sea, no ven la situación, ¿no? Y yo me siento mal con ellas porque no saben leer.
y esa pues, es una parte que yo tengo la culpa. No, no digas. Sí. Y también a veces quisiera seguirme haciendo unas terapias, me salen en 300, a lo mejor no es mucho, pero o les doy de comer o me hago las terapias. Pero también para seguir trabajando, pues yo tengo que estar bien, ¿no? ¿Usted tiene mucho tiempo que tuvo su parálisis? No, tengo como unos 6 meses. ¿6 meses? Pero como no me he tratado como debe de ser, pues no puedo salir. No puedo salir. Por ejemplo, ahorita que hace mucho sol, pues no tengo sombra, ¿no? Esto, en mi ojo se me reseca mucho. Y eso sí le puede hacer daño. Pero... Y me duele o me pega mucho el sol, el aire. Y mi labio se me empieza a cerrar otra vez. Pero es por lo mismo. Señor, la verdad le pedimos una disculpa, la verdad no sabemos que a lo mejor tiene esa situación. Pero pues, usted no recibe algún apoyo de su marido o del gobierno. No, yo de esa persona no recibo nada. Yo me dejé de él cuando ella estaba bebé. Porque era una persona que tomaba demasiado. Tomaba demasiado y a cada rato nos corría de su casa. Porque decía que era su casa de él y no se acaba. Y yo me harté porque eran las madrugadas. Como me conocía muchas vecinas ahí, pues iba yo a tocarles que me dejaran estar ahí. Y me cansé de eso y mejor decidirme, salirme de ahí. Una decisión para mejor para usted y para sus hijas, ¿no? Sí, la verdad sí, a lo mejor sí ha sido bien difícil, porque la verdad sí ha sido de que no les puedo dar lo que yo quisiera a mis hijas. A veces me siento mal y a veces... No, señor, pues no se ponga así. A veces lloro porque me siento mal con ella. Más por mi Ángeles, que no está estudiando ella. Usted dice que no va a la escuela, ¿verdad? No. ¿Cuánto tiempo tiene que no tiene la oportunidad de ir a la escuela? Pues ya tiene, la verdad, muchacho, me da pena decirlo, pero ya tiene, porque no sé si ustedes sepan, del tianguis no se puede vivir bien, o a veces la situación económica está tan tremenda que las puertas se te cierran y no sabes para dónde ir. Ni por dónde. ¿Ya llevan un buen rato sin ir a la escuela? Sí. ¿Cómo cuánto aproximadamente? Ella nada más fue a primero y ella no, ni el kinder. ¿Cómo crees? Y la verdad yo me siento mal. La verdad me siento bien mal en eso, porque yo sé que ya les di en la torre a mis hijas. Ahí en ese aspecto. Yo sé que Ángeles se siente bien mal en eso. Pero yo le he dicho a ella que ya le eche ganas, que no necesita llevar los mejores tenis. Yo se lo digo, ni la mejor ropa. ¿Cómo se llama esta amiga? ¿Quién es Ángeles? Creo que la... ¿Tú? Es la más grande. ¿A ti te gustaría ir a la escuela? Sí. ¿Sí? Ella siempre me ha dicho, mamá, si yo en algún momento tuviera la oportunidad que alguien me... Y a mí me hace sentir mal, ¿no? Que alguien la apoyara, que la ayudara a salir adelante. Dice que ella lo haría por nosotros. Pero yo le digo que lo haga por ella. Por ella, porque en algún momento ahorita estamos. Mañana, quién sabe. Sí. Le digo, tú vas a ser el ejemplo de tus hermanas. Sacarlas adelante, enseñarles algo. Ella es bien inteligente, mi hija. Yo les he enseñado que vamos al tianguis, a que... Les decía trabajar, ¿no? Que tienen que trabajar, que no tienen que... De la familia nunca va a haber nada. Nunca. La familia en la que más te ven aplastado, más te patean. Más te tratan de lo peor. Yo siempre he dicho, si yo fuera lo peor, yo no viviría así como estoy viviendo con mis hijas. No, pero no se crea. Usted sabe que es una persona bien trabajadora. Aparte, diciendo que eso de enseñarles a trabajar y salir adelante en la vida, lo único que se le puede dejar luego es a los hijos. La única herencia que vale. Y señor, como le repito, yo le pido una disculpa, ya no sabemos su situación, señor. No nos imaginamos que a lo mejor, señor, yo creo, con esa carga. Le quiero volver a hacer esta propuesta, señor. A lo mejor siento que, aunque no le garantizo nada, siento que es una oportunidad que pueden tomar. Es más, señor, yo para que se anime, quisiera, no había dicho a mi compañero, pero ¿cómo ves si se la cambiamos nada más por... Pues por la bolsa que traigo en mercancía, el dinero se lo dejamos? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Por la pura bolsa. Le digo, nosotros no venimos de mala fe, ¿sí? Nosotros no le queremos robar sus cosas, no le queremos dar su dinero. O sea, si usted quiere cambiarla es porque usted quiere. Pues yo no. Usted sabe, la vida es difícil, pero a veces hay que arriesgarse un poquito. Sí, ¿qué tal que le conviene? ¿Cómo dice? ¿No le gustaría arriesgarse? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen, amiga? Las tres. ¿Tú cómo ves, amiguita? ¿Sí que se arriesgue? ¿Sí? Mira, ella con... ¿Cómo te llamas tu amiguita? Abril.
Abril. ¿Y tú? Mía. Mía. Nos dijo tu mamá que te llamas Ángeles, ¿no? Ángel. ¿Cómo es? ¿Te gustaría cambiarnos la caja por tu mercancía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se ¿Sí? ¿Sí? ¿Se cerraría? Sí. Okay. Ya si no trae nada, pues ya ni modo. No, de que trae algo, vamos a ver qué trae. ¿Sí? ¿Vale? A ver, primero me voy a llevar las cosas, ¿está bien? Sí. La pura bolsa. ¿Pura bolsa, el diablito? No. A ver, señor, aquí se la cae. Pero, señor, le quiero decir una última cosa antes de que la abramos. Yo le digo que puede ser una buena oportunidad para ustedes, para sus hijas, pero pues no le podemos garantizar nada tampoco. Exactamente. ¿Estás segura que sí la quiere abrir? O sea, ya abierta, no va a haber vuelta atrás de rezarle sus cosas, algo así. Pero no descartamos que le pueda convenir. Vamos a arriesgarle ya, si no, pues. ¿Sí? Ok. Vale, pues. A ver, la vamos a ir a las tres, ¿ok? Mira, usted agárrela y a la de tres que la abren sus niñas, ¿vale? Ok, uno, dos, tres. ¿Cómo es, señor? Muchacho, ¿qué es esto? Pero son huevitos con confeti, señor. Pues es que ustedes nada más están burlando de mí. Ya les dije que de lo que les di mi ropa, de ahí tengo que ir juntando para mi renta. Si ustedes me quitan eso, pues ya cómo voy a hacer. Ay, sí. ¿No tiene más mercancía en su casa? No, esto yo voy al día, voy comprando del diario, así de un poquito en lo que voy. Sí, pues ya no se lo podemos regresar. Sí, nosotros le explicamos que pues, no se lo no había vuelto a traer. Ay, muchachos. No, ¿y ahora cómo le voy a hacer yo? O con lo que traía, si compra más ropa, no cree que, pues, sí, pero yo tengo que pagar mi renta. Pero están bonitos los huevitos, ¿tampoco no los puede vender? No, pero a peso, yo pago 1,600 de renta, imagínate. Por ejemplo, señorita, ¿usted tiene algo que comer ahorita en su casa? No, ahorita nos venimos, aquí a veces les compro yo chicharrón o algo para que comamos ahí, porque no tengo ni gas. ¿No tiene gas? No, porque cuando yo me separé, pues, me quedé sin nada. Nos salimos de ahí, me salí con mis hijas, nada más con la ropa que traían y yo, y les alcancé a sacar una muda nada más. Y así nos salimos. Entonces ahorita ya no tiene nada, ¿no? No, pues va a llegar y ni para comer. No, porque no tengo donde ¿dónde mi guisar, tanque? ¿No? Tengo una estufa chiquita, pero no tengo un tanque para hacer eso. Bueno. Ay, señor. No, pues mire, yo la verdad, yo veo que usted es una persona muy trabajadora. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Vanessa. ¿Vanessa? Pues, señora Vanessa, pues yo veo que usted es una persona muy trabajadora, ¿verdad? Eso creo que es un ejemplo para la gente, pues, que nos sí, está viendo, ¿no? Pues, nosotros, como le dijimos al principio, pues la vemos que viene a trabajar y nunca falta y trae a sus niños. Por yo, yo le quiero hacer otra propuesta, ¿sí? A ver qué le parece. Mire, ve que ahí son, esos huevitos son de usted. Buena o malamente lo cambiamos por su ropa. Pero cómo ve usted, agarre uno y rómpamelo la cabeza, ¿sí? Pero usted rompa. Ay, pero ¿cómo te voy a pegar con esto? Usted rómpalo y ahorita vemos si regresamos su mercancía. Desquítese y ahorita vemos si le regresamos la mercancía. Como usted rómpalo y ahorita vemos si regresamos su mercancía, ¿cómo ve? Y si no, te lo rompo y si no trae nada, me regresan mis cosas. Sí, pues, ve? ¿Qué dice? ¿Será de acuerdo usted? Sí. ¿Sí? Sí, okay. Porque pues, si no. A ver, usted rompa. Ok, es más, que lo rompa la niña, ¿qué dicen? Rompe. Se ve que le ¿cómo te llamas tú? Abril. ¿Abril? A ver, rómpeselo, Abril. A ver, rómpelo tú. Duro, duro. Ay, ay. Ahí está, pues ahí pone confeti, ¿no? ¿Por qué, señor? Ay, 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 sí. ¿Ya vio qué? ¿Qué es? ¿Ya vio de cuánto es? $500. Ay, señor, bro, ¿eso qué es? Salió de tu cabeza. Ay, Dios. A ver, saca más. Oiga, señor. Sí. ¿Cómo? A ver, yo le quiero hacer una pregunta, señor. A ver, ya trae otro listo. Ya le empieza la lágrima, señor. ¿Cómo ve? ¿Qué prefiere, el billetito o su mercancía? El billete, ¿sí? Más veces que lo que traigo. Pues mire, señor, para usted. Uh-huh. Ahí va. Y pues mire, señor. ya. ¿Qué pensó que le hemos robado? Sí, ¿qué ha dicho, señor? Yo dije, ay, si no, imagínate, me costó mucho. Andamos en el sol todo el día quemándonos. Ay, señor, perdón. Hasta se asustó cuando llegamos. Perdón por sacar las lágrimas, pero no, ya. Ay, ya estaba, Dios, estás llorando. Está limpiando las lagrimitas. Perdón, amiguita. Bueno, mire, esos huevos ya son de usted, señor. La verdad, yo no sé qué traigan, pero pues hay que averiguarlo, ¿no? Pero una cosita, a mí ya me rompieron uno. Pues ya con siguen, este. Siguen ya ustedes, si no ¿no? Nada, ya con siguen este. Ustedes. Oh, ¿quiere ver qué hay del otro? A ver. Pues se lo voy a romper a usted. Es más, vale. Vamos ¿sí? a romper dos al mismo tiempo. Sí. Ya está haciendo de noche. ¿Quién va a hacer la buena? Te voy a dar la usted, eso ya. A ver, vente para acá. Ahí vente está. A ver tú. Ahí ya está. No trae nada. A ver, ¿quiere ver? A ver. Son dos al. Mire. ¡Ah! ¡Ay, no!
A ver, ya quiero ver este, ¿eh? Mira, este también viene doble para que no me quede extraño, ¿eh? ¡Ay, mira! Viene bien rayada, señor. Ay. Bueno, pues. Ya, ya lo vemos tranquila. Sí. Oye, ya salió una renta, ¿no? Ya salió la renta. ¿Sí? Al rato en la noche, de verdad que sí se lo voy a dar a la dueña. Ya, le va a pedir una usted, ¿no? Se va a enojar porque no le he dado el depósito. Pero pues con que le lleve su rentita. A ver, vamos a ver si sale un pollito. ¿Tú me quieres romper uno? Pues mejor te lo rompo a ti. Vamos a ver, sale un pollito o sale un depósito. ¡Ay, no! ¡Ay, este! ¿Y este otro y cuál uno? ¿Otro? Ahí va, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Quedan tres. Son tres niñas. Aquí hay uno. A ver. Son tres niñas. ¿Qué les parece que entre ellas se lo rompan? ¿Cómo ven? A ver. ¿A quién? A ti no te han roto nada, ¿eh? No. Faltas tú. Ahí te va, ¿eh? Toma, ¿eh? Ah, nomás 500. Nada más. Oye, pero me gusta que ya traen el huevo preparado. Más o menos ahí ya va más de lo de la renta, ¿no? Sí. Oiga, señor, le puse una pregunta. Ya, ahora sí, así que hice la lágrima. Pues ahí yo llevo algo de dinero, señor. Gracias a Dios, sí. ¿En qué se gasta ese dinerito, señor? Ay, pues primero voy a pagar mi renta. Y ya, pues ahorita vamos a llegar a dormir. Y ya mañana, primeramente Dios, ya mañana voy a comprar más ropa y les voy a comprar un pollito rostizado. ¡Ah, qué pollito! Y le voy a comprar a ella que tiene ganas de uvas y ella de sandía. ¿Sí? Yo de fresa. Digo, de fresa. Porque les gusta mucho la fruta a ella. Ay, y la verdad ya tiene mucho que comer. ¿Desde cuándo quiere tu fresa? Gracias a Dios se arriesgó de eso. Ya me hicieron llorar. Gracias a Dios se arriesgó, diseño, y es algo que le reconozco, porque ante esa adversidad a lo mejor... A lo mejor ni yo me arriesgaba a ese, ¿no? Y se lo reconozco mucho. Y bueno, me gusta que desde que llegábamos, no sé si se asustaron, ¿no? Pero su niña Dolo la abrazaron. Y su niña la más grande ayudándole. Yo creo que ellas mismas entienden la situación y veo que hasta la apoyan. Les gusta mucho, le echan muchas ganas, la verdad. Sí. Ella es la que siempre anda conmigo. Sí. Y ojalá no se le llega, a lo mejor no con eso no le resuelve la vida, pero a lo mejor se resuelven unos problemitas, ¿no? Pues esperemos, no sé, si alguien que nos está viendo o alguien más en la calle les pueda dar la oportunidad de que sigan estudiando a lo mejor, sí, ¿no? Es lo que yo quiero. ¿Te gustaría ir a la escuela? Sí. ¿Sí le echarían muchas ganas? Sí. ¿Puro 10? Faltan unos huevitos, pero bueno, quiero pensar que sí nos van a... Bueno, ¿no te dan permiso de subir este video a las redes sociales? Sí, la verdad, creo que ya se dio cuenta que la estamos grabando, pero es una buena cosa. Bueno, yo quería hacer una propuesta a la gente que está viendo el video. Mucha gente, bueno, vamos a pedirle su número en los comentarios a ver si a la gente le gusta apoyar, ¿no? Pero quisiéramos llegar un poquito más allá, la verdad es... Son unas niñas muy lindas, son muy inteligentes, muy amorosas. Ojalá pudiéramos encontrar una persona para cada una que fuera su padrino. Pues para que las ayudaran a regresar a la escuela, ¿no? Porque yo veo muchas ganas de ellas. O un apoyo, una moneda. Yo creo que cualquier cosa es buena. Sí. Ahora sí que cualquier cosa fuera buena, pero si encontraran tres personas. Tres personitas. Tres personas que quisieran ser padrinos de estas niñas. Se lo merecen, yo creo que se lo merecen. Ay, la verdad es que sí, se merecen muchas cosas. No, y sí, son bien trabajadoras. Y la verdad yo me siento mal porque no se las puedo dar. A veces yo quisiera irme a trabajar. Ay, muchachos, es que si te platicara muchas cosas de mí. A veces me dicen, familia, que soy bien huevona, que no quiero trabajar. Pero no, yo en mi niñez viví cosas bien duras. No te puedes imaginar. ¿No? A trabajar. Entonces, yo siento miedo dejar a mis hijas solas. No quiero que les pase nada. Sí. Entonces, por eso me he dedicado al tianguis. Es entendible, señor. Y no puedo darle lo que yo quisiera. A veces me siento mal porque cuando vamos al tianguis, ellas sí, vamos a llevarle... No sé, mis hermanas quieren uvas, quieren eso. A veces no se lo podemos. La verdad es una realidad, no se lo podemos llevar. Yo llego a la casa y yo me siento mal. Mire, señor, usted no se preocupe. Va a ver que a lo mejor Dios le va a traer cosas buenas de ahí en adelante. Esperemos. Pero ¿cómo ve? ¿Quiere que rompamos los demás huevitos? Sí. ¿A los últimos aquí? Sí. Mira, ya te A ver, ¿qué les parece si es de mejor se lo rompen a su mamá? Ay. ¿Son tres huevitos que faltan? Sí. Al mismo tiempo, ¿cómo ven? A su mamá. A ver, ahí está. A ver, tres, uno. Poquedito, ¿eh? Tres. Ahí se van a desquitar.
ahorita. Ándale, ¿para qué los castigas, señor? A ver, a ver, ¿qué hay? Hostia, yo veo buenos billetes, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Cuántos hay? Dos. ¿Uno? ¡Ay, ya le fue bien, eh! ¡Ay, ya! A ver. Ay, ya le tocaron dos de aquí. ¡Ay, ay, de 500! ¿Cuál, señor? ¿Quiere que le demos a con... mami? ¿Quiere que lo contemos, señor? Lo contemos. Sí. No nos vamos a echar a correr ni nada, ¿eh? Ay, sí, señor, a ver. Vamos a contarlo, señor. A ver. Vamos a ver, ¿eh? A ver, ¿qué se los voy pasando? Angelita. ¿A Angelita, a ver, son sí. 500. Son 1000. A ver, son 1500. Son 2000. 2500. Son 3000. Son 3500. 4000. 4500. Y 500. 5000. ¿Vale? Señor, pues ya está haciendo algo de noche. La acompañamos a su casa. ¿Cómo ves? Otra cosita, señor, la verdad. Pues yo ropa, pues tengo mucha en mi casa. ¿Cómo ves si se la regresamos? La tienes de a 30, ah, pero... ¿Cómo ves? Sí. Ay, muchas gracias. Sí, pero la acompañamos. Muchas gracias. Vamos. Que Dios casa, los bendiga, ¿sí? Mucho. Sí, de verdad, señora. Mucho. No, que Dios mucho, pero siga bendiciendo. De corazón se lo damos. Cuidando, ¿sabes? Muchas gracias. A usted y a sus niñas, ¿eh? Muchas gracias. Muchas y ustedes, gracias. Échenle ganas, ¿eh? Y ayuden mucho a su mami, ¿eh? Sí.